Se lo lleva desde Almería, Toñi la Guapa, acompañada magistralmente del maestro y director musical de esta casa, Alejandro Romero. A la guitarra, don Pepe Pulido. Al saxo, Bernardo Parrilla. Disfrutamos de nuevo los bongos de Javier Teruel, Antonio Coronel a la batería y al contrabajo, Raúl Cordón Lalo. Han sido los músicos de esta toda una vida que estaría yo escuchando, viendo y disfrutando a Toñi la Guapa. Toñi, ¿tú vas a seguir cantando cuando cumpla 77 años como Mick Jagger? Hasta los 100 si me da tiempo. Mira. ¿Qué tendría Jesús Reina aquí? ¿Qué mariposilla tendría? ¿Y qué rumrum que ha sido abrir la boca a Toñi la Guapa? Y Jesús Reina no se ha aguantado y voy a decirlo a todo el mundo. Está encendida su estrella. Ya son tres las que tiene Toñi la Guapa a la falta de Carlos Álvarez. Gracias. Que es muy importante lo que ha dicho. Es muy importante lo que ha dicho, porque yo en Toñi veo a alguien con muchísimo talento, con mucho desparpajo, con una manera de hacer las cosas muy personal. Y eso siempre tiene que estar respaldado por una calidad. Y el hecho de que ella haya dicho hasta los 100, quiere decir que ella ya se está viendo desarrollándose y buscando la mejora, la perfección, para poder llegar a esa edad cantando. Y eso ha sido ya lo que ha colmado el vaso y ya no me podía aguantar y te he tenido que dar la estrella, Toñi. Muchas gracias. Digo, o es eso, o trae una cerbatana como en el colegio, un bolicín con papelito. Manuel, que lo tenemos ahí atrás, el padre de Toñi, Manuel y Antonia, ahí los tenemos. Los papis de Toñi, felices y orgullosos. Tienen motivo porque vaya como es mi Toñi. Flipamos contigo en todos los sentidos, en cómo miras a la cámara, cómo interpretas, cómo haces canciones alegres y transmites esa alegría, pero después los pellizcos que tienes cada vez que cantas algo así bonito, tan emotivo como lo que acabas de hacer, nos parte el alma. A mí me gusta mucho eso. Sí, es verdad que lo que me ha pasado con la canción, Toñi, es que por la estructura que tiene, se repite muchas veces la estrofa y el mismo estribillo. Sí. Y eso no deja, de verdad que no deja ver todo lo que tú tienes. Desde mi punto de vista, creo que a lo mejor no has podido dar todo eso, pero ahí tienes mi estrella. Porque a mí me da igual lo que cantes, que tú eres una pedazo de artista y lo vas a hacer siempre. Gracias. En estos momentos, Carlos, te digo y te comento. Su estrella es la única que de momento está apagada y tengo que decirle que de esa estrella depende que Toñi pueda ser ganadora de Tierra de Talento. De hecho, Toñi es ganadora de todo lo que se proponga, porque es una niña que trabaja, que se esfuerza, que tiene el sentido del escenario, cosa que normalmente con esa edad es muy difícil. Y entonces, como tienes 11 años y tienes ese sentimiento del escenario, lo que te propongo es que elijas muy bien siempre el repertorio. No sufras, por favor, que no tienes ni edad ni necesidad de sufrir. Y que, en todo caso, una niña de 11 años lo que tendrá es la posibilidad de evolucionar. Y entonces, sabiendo todo eso, espero que el resultado de todo ese trabajo nos lleve a ver a Toñi la Guapa con su apellido de verdad, que es Toñi Santiago Cortés. Pues ¡anda! La señora Toñi Santiago será una magnífica cantante en el futuro. Me ha gustado, ¿eh? Se lo tenía escondido. Doña Toñi Santiago Cortés, que me gusta. ¿Dónde vas hoy? Hoy voy a un concierto que da Toñi Santiago. Toñi Santiago. Señor, es que es muy bonito. Bueno, que se lo piense y puede haber Toñi Santiago conocido como Toñi la Guapa, ¿no? Se puede, ya veremos. Lo de Toñi Santiago me encantó a mí y ese Cortés ahí que es maravilloso. Don Carlos. ¿Me puedo cantar esta letrilla? Que tú puedas hacer aquí lo que quieras, que esto es tuyo, por todo. Favor. Yo mientras me voy a ir duchando, que han puesto aquí la mampara, Toñi. No sé ni qué pensar, ni qué pensar, ni qué decir. Tierra, trágame, que me quiero morir, que me
a Orti. Yo soy fan de Toñi Santiago, de Toñi la Guapa, de los Santiago Cortés y de toda su familia. Don Carlos Álvarez, su estrella, 20 segundos, que activo ahora. Y es que Toñi Santiago, Toñi la Guapa, es finalista de Tierra de Talento. Voy a recordarlo. 108 participantes y aquí han quedado 14. De los 14, miren qué nivel. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Aplauso para mi Toñi! ¡Aplauso grande para ella! ¡El público en el bolsillo! Y como Tor Teatro este es suyo, ella solita va a decir por dónde se va. ¿Por dónde se va usted, Toñi Santiago? Dímelo. Por la puerta grande. ¡Dale! ¡Toñi, bien!